Pues con esta skin de este botardo ponemos punto y final a los eventos de Modern Warfare 3. Año increíble. Vamos a completar lo que creo que es el último evento de Modern Warfare 3. Creo que después de este no va a haber ningún otro evento, si no estoy equivocado. Creo que este es el último. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser completar los 7 desafíos que nos faltan para desbloquear la skin del maniquí. La skin, solo quedo yo. Ahí está, solo quedas tú. Es lo único que me falta de desbloquear del juego. Ayer estuvimos, pues, desbloqueando la mitad de las cosillas. También viendo, pues, un poco lo que salía de Black Ops 6 y todo eso. Que entiendo que incluso quizás cuando estoy subiendo el vídeo hay información de Black Ops 6, pero vamos a ponernos a hacer los desafíos que nos faltan. Vamos a darle a este, por ejemplo, a añadir a seguidos. ¿Qué os parece si hagamos un camuflaje nuevo? Por ejemplo, ¿no? Este que seguro que a mucha gente le va a costar. 15 bajas de operador con un arma silenciada y la ventaja linterna ultravioleta. Nos ponemos la SVA, esta misma. Vamos a quitar aquí alguna tontería y ponemos aquí un, pues por ejemplo, el silenciador Quartermaster. ¿Dónde está la linterna ultravioleta? Pues en equipo. Nos ponemos por aquí y es esto de aquí. Linterna ultravioleta. Esta es la última categoría de ventaja. Ya sabéis que aquí los equipos y las ventajas son una puta mierda. Muy bien explicados. Pero vamos a sacarnos el primero y así testeamos ese camuflaje. Última vez que vamos a poder desbloquear cosas en Modern Warfare 3. Qué penita, qué lástima. Pues mira, nos ponemos la es... Llevo, me acabo de meter al juego, literal. Y ahora aquí podemos ver cómo, efectivamente, 1 de 15. Que 15 bajas con esto es mega... Bro, ¿qué coño está pasando en esta partida, tío? Que me están haciendo un spawn trapping de putos locos, tío. Realmente los desafíos de este evento de Modern Warfare 3 pues son muy fáciles, la verdad. Las cosas como son. Son bastante sencillitos. Bastante facilongos. Pero bueno, mejor desafíos rápidos a desafíos tediosos, ¿no? Quizás, uy, ¿esto cuántas balas tiene? Uso con 30, o sea, me da la sensación que tenía incluso menos balas todavía. ¿Sabes lo que quiero hacer? Quiero ponerme un poquito de cargador, un paquete de cargadorcito, un paquete de cargadorcito. ¿Qué coño he puesto? 60, no, 45. Poquito de carga. Eres como malísimo, tío. Encima me estaba cambiando la clase. O sea, qué patético. Qué patético la humillada que te acaban de pegar. Top humilladas de Optic ESP. Pasada, locura. Y así con un poquito más de bala. Mira, sí, sí. Así podemos ir spameando tranquilamente. Sin ningún tipo de preocupación. Qué lástima que Modern Warfare 3 llega a su fin. Pero bueno, es así es como va la vida. También, por ejemplo, ha llegado a su fin la carrera deportiva de Rafa Nadal, que ha anunciado que se retira. Por favor, que dejen de darme desgracias. Se retira Andrés Iniesta, se retira Rafa Nadal, se retira el Modern Warfare 3. Pero que, ya que me queda en la vida. Bueno, menos mal que ha vuelto Linkin Park. O sea, al menos una razón de vivir tengo. La única razón que tengo de vivir es Linkin Park. Solo quiero que sea noviembre, no por la integración a nosotros. Es verdad, también os tengo a vosotros. Es verdad. Verdad, tío, antes me ha salido un TikTok que decía: a veces lo peor de tener un sueño es cumplirlo. ¿Sabes? Porque una vez que, o sea, tú tienes una meta y una vez que la consigues, es como que ya a veces incluso ni la valoras o no tienes como esa... No sé, esas ganas de el siguiente objetivo, ¿no? Y lo pensaba yo, tío, de decir: tío, yo de chico, cuando empecé con lo de YouTube, soñaba poder dedicarme a esto. O sea, hay días que no soy consciente de lo que hago, ¿sabes? Como que voy un poco en piloto automático, pero te pones a pensar y dices tú, tío. O sea, me siento agradecido de poder hacer lo que hago, ¿sabes? No sé, o sea, hay veces que no te pones a valorarlo y no te pones a pensarlo ni nada, pero te lo juro. O sea, me hace... ilusión y me hace feliz que haya tanta gente, pues, que me ve, que me apoya, que yo que sé, que comenta, que le deja like, que le deja... En fin, no me quiero poner aquí en plan de sentimental, pero que eso, que he visto este video y digo, tío, yo estoy contento de seguir viviendo mi sueño, tío. De seguir viviendo el poder dedicarme a quedarme calvo jugando al Call of Duty. En fin, tenemos por aquí el nuevo camuflaje. Este camuflaje no es por exagerar. Evento 7777, camuflaje Vegeta. Este camuflaje no es por exagerar, pero... A ver, en este arma le queda un poco como la puta mierda. Este camuflaje, para mí, entraría cuando hagamos el vídeo de top mejores camuflajes de Call of Duty Modern Warfare 3. Ya os digo que este camuflaje, para mí, va a estar en top alto. Este camuflaje me chifla. Me parece un camuflaje muy, muy pepino. Muy, muy guapo, tío. No sé, lo veo muy, muy... Otra noche en Miami. 10 bajas de operador tras equipar un fusil de precisión con una mirilla con aumento extremo o una mira híbrida con aumento extremo. Hostia, pues lo saco en el longbow. O sea, tío, o sea, escúchame, me da tiempo. O sea, yo me pongo a ver mirillas y si me equivoco de ver mirillas... O sea, tú vas así, viendo mirillas,
Y si te equivocas y te hace toda la animación de ver todas las mirillas, me da tiempo a hacerme una sentadilla. Te lo juro, mira. Y todavía no llego al final. ¿Qué coño es? ¿Qué me pongo? Pues esta, la mirilla Raptor, tú. Venga, vámonos con la Raptor. Y no sé ni por qué me pongo a jugar con el Lombow si me voy a hinchar a pegar a Inmarker. Madre mía, vaya. Esta era la mirilla que se pusieron. Esto era en Almazra, ¿no? Que le decían los metros y le calculaba la caída, ¿no? ¿Eso cuenta? Sí, 1 de 10. Vale. O sea que yo realmente con esto... O sea, puedo jugar medio normal, ¿no? Qué guapo está el camuflaje, tú. Qué pasada. ¿Cómo parece como si fuese la... O sea, es que esto es que voy a hacer un comentario de virgen, tío, que nadie me va a entender. Parece cuando le ponías la CPU balística al balista del Black Ops 2. Literalmente estoy hablando. Nadie ya sabe. Estoy solo en este camino ahora mismo. Ya nadie se acuerda de la mirilla balística de... O sea, me está siendo muy incómodo jugar así, ¿eh? Porque cuando se dicen recuerdos, siempre se dice recuerdos de Vietnam. Porque no se dicen recuerdos de Antequera. Recuerdos de Alaurín de la Torre. Porque siempre hay recuerdos de Vietnam, tío. Recuerdos de bachillerato. Recuerdos de el... el Call of Duty Banger. Vale. Es que se están pegando una campeada. Mira cómo va la gente con estimulantes. Madre. Que sí, que sois como muy buenos jugando cargamento. Como muy intensitos, ¿no? Yo en qué momento me he puesto a hacer esto con esta mirilla en lugar de ponerme una más sencilla. O sea, que de por sí hay desafíos que son culeros. Y luego yo me pongo encima todavía accesorios más mierda. ¿Quién coño se pone el Lombow? Sniper que da muchísimos hitmarkers de lejos. Yo... Qué pringao. ¿Vas a probar el nuevo Dragon Ball? Mañana me lo dan. Teóricamente mañana me dan código. Y sí que estaría guapo hacer algún directillo. Sí que además, os voy a decir una cosa. Es que estos días no hay nada que hacer. Es decir, que o se juegan a otras cosas, como hemos estado jugando ayer, que estuvimos jugando al Silent Hill, o el Dragon Ball o tal. Es que no hay otras cosas para poder hacer directo. O sea, es que no... En Call of Duty está ya más muerto, tú. Call of Duty Modern Warfare 3, después de este evento, y el Infinite Warfare van a tener la misma cantidad de contenido, ¿eh? Te aviso, asoma, que te estoy viendo el arma. Te estoy viendo el arma. Ilegalísimo. No te estoy diciendo que es una mierda ponerse este arma. ¿Vale? Desafío 10 del evento completado. Ok, I like it. Lo que no me like it es este challenge. Ahora le quito esto y le equipo lo otro, que era la munición. Esta, la perforante. Para perforar. Simplemente por testear el camo. Pues que está guapísimo el camuflaje, ¿eh? Déjame pegarme simplemente un par de kioscopes, ¿eh? No me pongo pesado. Que luego la gente... Oye, ¿por qué siempre juegas con el lomb? Digo, tío, ¿qué prefieres? ¿Que juegue nada más que con la static? Déjame pegarme kioscopes. El único creador de habla hispana a día de hoy que juega multijugador y que sube vídeos a YouTube del multijugador. Creo que tengo total libertad y total derecho a poder echarme uno kickscope. Que hay más armas para poder probar el camuflaje. Que ya lo sé, tío. ¿Te he pedido tu opinión acaso? Qué bonito. He fallado la quad feed. Ya. 3 kickscopes. Eso era exactamente lo que yo buscaba en esa partida. Siguiente desafío. Esto la verdad es que es súper rápido. Dos bajas de operador con una ametralladora ligera. Headshots. Utilizando ametralladora ligera. Vale, así nos desbloqueamos dos a la vez. Ok. ¿Por qué está tan mal ordenado? Te ponen la cast off, la Bruen, la RPK y luego el ataque volver y luego la pulen. No entiendo este juego. Tía, no me puto jodas. Mira qué puto guapo esto como queda. Espectacular, ¿eh? Espectacular el camuflaje de la Bruen con el modelo de la Bruen este. ¡Qué pasada! Ok, hay que hacerse dobles bajas y hay que hacerse headshot. Toma, carmesí. Bueno, ese era iridiscente. Vale, el tema es que cuando te hace... Uy, esto se me da mucho, ¿eh? Iridiscente, insignia de clan TikTok, tarjeta de visita de iridiscente. Bueno, ya sabéis que cuando pasa eso es porque realmente mucho jugador ahora mismo en el Call of Duty no tiene que haber, la verdad, sinceramente. Podrían haberte puesto desafío de dobles bajas, pero que fuesen headshots, ¿eh? Podría haberlo puesto más puteado. Pero vamos a ir sacándonos lo que se pueda. Ah, con la static de camuflaje de prestigio. Luego la gente por los comentarios. Tinazi, es que en verdad exageran mucho, tío. La gente puede jugar con lo que quiera, tío. Es que no solo van a jugar con lo que... Sí. ¿Con qué arma? ¡Ah! ¡Uy! Uy, otro con la Stati. Vale, pues son solo 5 headshots. Bueno, ahora son menos. Vale.
¡Ya sé! Siempre pasa, ¿no?, en los juegos cuando meten algo roto, algo meta, pues toda la gente acaba utilizando lo mismo. Es por eso que la época del Black Ops Cold War también la recordábamos guay, de cara también al Warzone, porque el meta lo iban cambiando cada 2x3, tío. Ojalá eso en el Warzone próximo lo sepan adaptar y lo sepan hacer, porque es un poco lamentable que, no sé, el estado actual. Ahora está guay porque han metido el arma este, el kit de conversión de Stormender, y es como una escopeta de plasma que la gente está ahí pues, jugando con eso y haciendo barbaridades. La verdad es que está guapo. A mí me gusta. Cojones, está sonando, tío. Se veía venir, ¿qué te crees? Que yo juego al desafío Minecraft, ¿no? No, porque no me han invitado. Si no, lo jugaría. ¿Esto qué me he hecho? Vale, los he hecho. Me faltan las dobles. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahí lo tenemos! Me voy de esta partida porque si yo sigo jugando esta partida, te lo juro, que no va a haber más eventos del Modern Warfare 3, no porque no metan actualizaciones, sino porque ahí me tienen que mandar al hospital. Pues ya tenemos 11 de 14. Pues es que esto es rapidísimo. Muy guapo ese camuflaje. ¿Sabes lo que me gustaría ahora sacarme? Me gustaría sacarme este de aquí. 7 bajas de operador de un tiro con ballesta o con torque. Esto es fácil. Mira qué bonito. El camuflaje. El camuflaje. Ahí. Y también el arquito. Está guapo, ¿eh? Está bastante fresh. Bastante fresquito. Vamos a matar con el arco. Si me dejan. Si me dejan. Otro Beatle hostil. Soy Legolas. Hablando del Señor de los Anillos, tampoco me he visto las de los Anillos de Poder. Me ha dicho un colega que es muy, muy fan del Señor de los Anillos, que tiene lo mismo del Señor de los Anillos que yo de cantante de ópera. Es para disfrutar y echarte un ratillo. Guay. Pero que relaciona con el Señor de los Anillos, que negativo. ¿Está ya? ¡Tuen! 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 Ah, no, me faltará uno entonces. ¿Eso está? ¡Pam! ¡Toma! ¡Vamos ahí! ¡Recuerdos de Modern Warfare 3.7! ¡Sí! De verdad que se ve un poco confuso eso, ¿no? Recuerdos de Modern Warfare 3.7. Tiene que haber puesto recuerdos de Modern Warfare palo, palo, palo. ¡Buah! Y cómo me gusta esto nuevo que han metido del ladrillo. Me encanta. Ahí está, reivindicando el ladrillo para que el gobierno español construya más vivienda para los jóvenes españoles, ahí está. Hoy está bastante nuboso con el huracán. Y yo que he pasado lo del huracán, ¿eh? Qué miedo da. Imagínate que te tiras toda tu vida ahorrando, te compras una casa y de pronto te dicen, no, no, que te tienes que ir porque viene un huracán y te lo va a reventar. Cosas de la naturaleza, somos aquí literalmente un insecto. ¿Cuál es el siguiente desafío? Ahora vemos el camuflaje. Vamos a hacer este. 7 bajas de operador con la TIR o la Basilis disparando desde la cadera. Espectacular. Pues vamos a ponernos lo primero que salga, o la TIR o la Basilis, lo que esté más cerca. Pues la TIR. ¡Bueh! Tío, me gusta mucho este puto camuflaje. Te lo juro. Es que como es tan distinto de los camuflajes que hemos tenido últimamente, de color me refiero, me gusta mucho. Es como si fuese la habitación de Andy de Toy Story. Te lo juro. Me mola, tío. Está guapo. Venga, vamos a matar con esto desde la cadera. Ok, mira. Vamos a matar desde la caderita con esto. Qué fresquito. Qué guapo, tío. ¿Cómo estaban las snake shots? Me acuerdo en una de las temporadas primeras que estaban las snake shots totalmente broken. Toma. Luego se van a venir finishers. Cuidado con los finishers, Cuidado con los finishers, que ahí sí que vamos a estar. Uf. Fanáticos de las aturdidoras, nos vamos a convertir. Pringao. Ya, claro. Y al otro que está ahí. Y a este señor que está aquí. Madre mía, la enfermedad de la peña. Es que no me acuerdo si era Urzikistán o era Almazarra. ¿Vale? Ah, mira, pues. ¿Ya? Y yo. El desafío más rápido de la historia que he tenido que hacer alguna vez. Un desafío. O sea, simplemente 7 kills y ya. Aparta, aparta. ¿Cómo juega la gente, tú? Se les daña. ¿Y ahora qué? ¡Soy un pistolero!
Me salí del Red Dead Redemption para visitar el Call of Duty. Es de los peores del evento, pero no sé. Nah, sí, está normalito. Ok, tres finishers. Mira, ahí ya hay uno. Está el cheto, el cheto. Ha vuelto el cheto. El desafío este de hacer finishers es el típico desafío que te dejas para el final y luego te cuesta una barbaridad, tío. Eso tienes que ir haciendo poco a poco mientras que va avanzando el resto, porque si no... Bro, no. Lo siento mucho. Quien tiene que hacer eso soy yo, no tú. Te callas la puta boca. Hasta luego. O sea, se tiene que haber quedado todo rayado, ¿sabes? Joder. ¿Quieres hacer el puto ¡Me cago en Dios ya! Es que encima, como el evento no se puede hacer en el Warzone, porque dices tú, bro, te vas al Warzone, te pones ahí, rematas a cuatro, o sea, abates a cuatro tíos. Gracias. ¡Toma! ¡Qué guapo ese finisher, ¿no? ¡Vamos! Si se pudiese hacer el evento en el Warzone, pues te vas al Warzone, abates a cuatro tíos y ya, y lo acabas rematando de finisher, pero como no cuenta. Porque solo es... Son recompensas de pago, Bien. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder! Vamos, vamos. Vale, dos de tres. Queda solo uno. Déjame hacerle finisher, por favor. ¿Qué acaba de pasar? Estás de puta coña lo que me acaba de pasar. Le estaba el enemigo disparándole a su compañero. ¡Y no me disparaba a mí! ¡Y luego por el finisher, por la animación que hace, me dispara a mí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Evento de recuerdos de Modern Warfare 3. Y vamos a tener todas las recompensas. ¡Vamos ahí! ¡Maestría de recuerdos! Joder, qué lástima que me bloqueó la recompensa. Y justo la cara del muñeco se lo acaba tapando. Pues creo que es la última vez que vamos a ver un evento que ponga completado. Y vamos a tener aquí el tick de finalmente tenerlo desbloqueado. Porque aquí tenemos esta skin. Ahí está, la skin de Jabber, que vamos a buscarla y vamos a equiparla. Por supuesto que sí. Esto aquí también le hace falta, tío, un buscadorcito, una lupita aquí. Que tú pongas una lupa y te ponga a buscar, ¿sabes? Yo tengo que ir ahora uno por uno. Jabber. Ah, mira, aquí está, lo hemos encontrado rapidillo. Prueba de lote. Fíjate, aquí estaba la recompensa del Modern Warfare 3, prueba de beta exitosa. Y aquí tenemos la última recompensa de la historia de Modern Warfare 3, que vamos a probarla. 79 camuflajes de eventos totales. Qué barbaridad la cantidad de contenido que hemos tenido este año en el Modern Warfare 3, tío. Qué barbaridad. Buah, y encima se nos ve el bracito. Es como si fuésemos un maniquí. ¿Quién está con el micro partido? Cállate la boca. Es como si tuviésemos brazos de maniquí. Como si fuésemos un maniquí del mapa de Nuke Town, Totalmente, increíble, tío. La verdad es que creo que ha estado bastante guapo el evento final de Modern Warfare 3. Creo que está guapo, tío. No sé, si Black Ops 6 no tiene tanto eventos como ha tenido Modern Warfare 3, creo que sería un atraso. Y creo que sería un paso atrás referente a lo que hemos tenido este año. Tanto que 4 años de desarrollo, 4 años de perfeccionamiento. De momento, os voy a decir una cosa. Modern Warfare 3, al menos para la gente que nos gusta el multi, ha dejado el listón muy alto, Referente a actualizaciones, referente a contenido, obviamente. Pues ya Call of Duty ya sabéis que no es lo que era antes, de ponerte a jugar, a desbloquear cosas, a simplemente jugar por jugar, sino que ahora ha cambiado un poquito. Es simplemente un farmeador de camuflajes y creo que en ese aspecto, pues este año lo han sabido adaptar guay. Y me da un poco de miedo lo que pueda pasar con Black Ops 6, Vamos a ver, por ejemplo, mira, la de Tyr con el camuflaje este. Están guapos los camos de este evento final de Modern Warfare 3. Lo que pasa es que había otro evento que era así como... Otro camuflaje que era así como si fuese como una tormenta eléctrica, que lleva ese camuflaje filtrado no sé cuánto tiempo, que de hecho en el canal lo hemos visto y no sabemos qué coño ha pasado con ese camuflaje, tío. Como de reempálagos, tú sabes, así de relámpagos, bastante chulo, de rayos, y nunca llegó a salir ese camuflaje. Lleva filtrado, pero desde la Season 1, Y nunca acabó saliendo, no sé por qué. Hombre, si te metes delante, pues, ¿qué quieres que te diga, compañerito? Te la llevas ponida. ¡No me mates! ¡Déjame ver la última skin de la historia de Call of Duty!
¡Ah, que esto tiene un globito! Que esta es la skin normal, pero esta es la skin normal con globito y una polla. A ver. Mira, que lleva un globito, no lo sabía. A moverlo. A mover el globito. No sabía que tenía un globo. ¡Qué buenos globos, mi amor! El globo no tendrá hitbox, ¿no? ¿No será la típica que te dan en el globo? A ver, ¿cómo se ve la skin? Sí se ve el globito por ahí flotando. ¿Será como una skin que había... la skin que había de Warhammer, que de pronto en esa skin tenía una cabeza volando del finisher? El globo ni explota, ¿no? O sea, es inmortal el globo. Es indestructible. Mira. O sea, el globo no lo puedes destruir. Da igual. Da igual, aunque cuando estés muerto o lo que sea, no puedes petar el globo. Bueno, estaría guapo que si explotase, ¿no? Pues con esta skin de este botardo ponemos punto y final a los eventos de Modern Warfare 3. Año increíble, año fantástico. Hay un montonazo de cosas que todavía quiero terminar en este juego, en el sentido de poder traeros vídeos en el canal de mejores camuflajes, poder ver también distintas skins, distintas armas, pero ha estado guapo. Los eventos de todo este año ha sido increíble el contenido que hemos tenido. Simplemente aquí en estas tres cosas puedes ver cómo tenemos todo esto, todas estas recompensas, todo lo gratis que había en el juego, sino que son de pago, todo lo gratis que había en el juego. Ha sido una pasada. Pero aquí te mira lo que probablemente haya sido el último evento de Modern Warfare 3. En clase te dejaré, en el Warzone pagana.